Una semana después, las supernenas comienzan a tener éxito con su nueva emisora pirata llamada Los Secretos del Patio, mientras que María Jesús no entiende cómo puede estar cayendo en picada la audiencia de Radio Patio y decide investigar a fondo. Lucía se entera de que Carlos ha puesto en venta el restaurante y decide hablar con él. Este le dice que ya ha asumido que nunca va a estar con ella y que Roberto siempre se interpondrá entre ellos. Lucía le dice que en realidad no debe estar con ninguno de los dos, que debe seguir hacia adelante y buscar un nuevo rumbo en su vida. Pablo pierde el cargo de responsable en la empresa y decide vengarse de los compañeros que le han hecho eso. Alex tiene problemas en el trabajo y decide solucionarlos para poder seguir teniendo ingresos para seguir estudiando. Rafael descubre los trabajos que han estado haciendo Higinio y Mariana a sus espaldas y decide retirarles la inversión. El problema es que no tienen todo el dinero para devolvérselo y posiblemente la única solución sea vender el piso. Mauri ha comenzado a recapacitar con su vida y decide quedar con Fernando para tomar un café. Los dos deciden hacer las paces y quedar como amigos, que todo lo bueno que han vivido no se vaya a quedar en el olvido. Bea recibe una llamada de Ana diciéndole que echa de menos a mucha gente en Argentina, pero sobre todo la echa de menos a ella. La guerra entre Isabel y María Jesús llega a los extremos hasta que se acaban pegando en el rellano. Isabel le exige que se mude y María Jesús le pide lo mismo a ella. Las dos no se piensan quedar de brazos cruzados. Roberto recibe una llamada de Lucía para indicarle que no quiere seguir con los planes de la boda. Este decide dejar de centrarse en una relación imposible y centrarse en el trabajo. Paco consigue que le readmitan en la tienda y se declara a Manuela para volver a tener una relación con ella, aunque esta tiene que pensárselo. Belén sufre unas fuertes contracciones y tiene que ir al hospital. Todo está bien, aunque tiene que tener en cuenta que ya se encuentra en su octavo mes de embarazo. Emilio descubre que en el hospital están buscando un conserje administrativo y decide echar la solicitud. Alicia ha decidido marcharse a Argentina para probar suerte como ha hecho Ana. No sabe si debería despedirse de sus amigos, ya que a lo mejor no la echan en falta.